¡Estate quieta, que no me dejas oír! ¡Estate quieto, hombre! ¡Ay! ¡Que no oigo nada! La fue la maniobra de un autobús en el centro de Alpedrete. El conductor dio marcha atrás sin percatarse de la presencia de un trabajador magrebí. ¿Ha visto? Este lado. El autobús que pasa por aquí. ¡Qué horrible! El chico va a volver por latas de Coca-Cola. Entonces sale autobús para atrás. Lo ha pillado a él. Si no está otro señor que lo lleva a este todo. Eran las locas del quinto, que siempre bajan dando escándalos. ¡Qué chicas estas! ¡Por Dios! El sector aceitero seguro que jamás habría escuchado la palabra benzopireno. Pues bien, esta semana, esta palabreja benzopireno... Mira, si me está fijado, el martes, qué guapo es Alfonso García. Hay que reconocer que su ciudad de Madrid no sería lo mismo sin él. Más cosas, las estadísticas son frías, pero... Mira, Simón. Personas han perecido en nuestras carreteras desde el inicio de la operatividad de esta quincena de julio. Quiero que vean estas imágenes con atención porque puede que nos recuerde... Madre mía, la vieja. Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué horror! Es la vieja del segundo, que se enrolló ahora con un niñato. Anda, que si su marido levantara la cabeza... Se volvería a morir. 30-35 años que ha trasladado una ambulancia. ¿Te gusta esto? Vamos a cambiar el programa. 160.000 accidentes laborales en la comunidad de Madrid. Solo en el sector de la construcción han muerto una veintena de personas. En la mayoría de los casos de muerte, las empresas consiguen eludir la justicia pagando indemnizaciones bajo cuerda a las familias. Por lo que al final los accidentes quedan sin juzgar. ¿Qué será eso? Comenzaba el pasado martes en el populoso barrio de Aluche de Madrid la terrible ofensiva terrorista que esta semana se ha echado a las espaldas tres asesinatos. El primero en Madrid, Luis Ortega. Lo que me he encontrado en la cinta de vídeo. Vamos a verla. Qué cariño. Ven conmigo. Vamos a ver la cinta. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, creí que no se iba nunca el vecino! ¡Por Dios!
sucedió a Roda.